Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas al primer Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Gabriela Álvarez. Hoy seré la presentadora en este taller titulado Aprendizaje Colaborativo vía App Wild Goose Adventures a cargo de Milagros Bamón de Pupi. Milagros es publicista y especialista en el área de marcas con más de 20 años de experiencia en manejo de clientes locales e internacionales y es magíster en docencia universitaria por la Universidad Andrés Bello de Chile. Se desempeña como docente en la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Milagros siempre está en la búsqueda de prácticas innovadoras para aplicar en sus cursos, como el uso de metodologías ágiles y estrategias de enseñanza y evaluación innovadoras en la docencia. Antes de iniciar el taller, indicarles que al finalizar el taller habrá una breve encuesta para que respondan y también una ronda de preguntas. Igual, en el transcurso del taller pueden ir dejando sus preguntas por el chat. Recuerden que si desean compartir nuestro contenido del FIE en sus redes sociales deben usar el hashtag FIEUPC2021, que lo encuentran aquí arriba. Este background también lo encuentran en la página de inscripciones del FIE, del festival. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, en Instagram como Innovación Educativa UPC, en Twitter como Innova Educa PE y en nuestro canal de YouTube Innovación Educativa UPC, donde además van a encontrar todos los videos de ayer, de hoy día, y también encontrarán los de mañana. Sin más, le damos la bienvenida a Milagros. Adelante. Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Me ven todos? ¿Sí me ven, no? ¿Sí me ven, no, Gaby? Se ve muy bien. Qué bueno, qué bueno. Hola con todos, buenas tardes con todos. Gracias, Gaby, por la presentación. Gracias a todos ustedes por estar acá presentes. Y bueno, y por compartir este tiempo literalmente para seguir todos nutriéndonos de nuevas experiencias que se presentan literalmente a lo largo de esta situación que estamos viviendo al día de hoy. Voy a compartir ahorita mi pantalla para entrar ya a todo lo que es la presentación en sí y para poder, bueno, obviamente conversar y para poder explorar este tema tan interesante que tiene que ver con todo lo que es innovación y puesta en práctica de nuevas estrategias, de nuevos recursos y de nuevas metodologías. Gaby hizo referencia a principalmente mi interés de verdad por aplicar metodologías activas, aplicar estrategias diferentes en el curso que dicto. Y eso es lo que literalmente me llevó a emprender este camino de utilizar un recurso tan innovador, tan divertido y tan diferente como el que van a ver a continuación. Bueno, y empiezo con esto que definitivamente a todos nos cambió el panorama y a todos nos cambió la manera de enseñar, ¿no? Nuevos desafíos, nuevos retos y, ¿por qué no también decir incertidumbres en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Incertidumbre en cómo planificar, qué llevar, de qué manera conectar mejor
con mis estudiantes. Nueva normalidad que no solamente se quedó en marzo del 2020, que nos presentó ese enorme reto que asumimos de verdad de una manera muy positiva y de una manera muy motivadora. ¿Y por qué yo digo de una manera muy positiva, muy motivadora? Porque como docentes, todos somos docentes, soy publicista inicialmente de profesión, pero posteriormente también docente y me desempeño en ambas cosas a la vez, pero como docentes estamos llamados a definitivamente a desaprender todos los días, estamos en un continuo aprendizaje, en un continuo avance, porque lo único hacia lo cual nos proyectamos es específicamente a llevarle a nuestros estudiantes nuevas maneras de aprender. Y es por eso que esta cita que comparto con ustedes el día de hoy, trayendo a John Dewey, que es un importante, de verdad, pedagogo de hace muchísimo tiempo. John Dewey hace mucho tiempo hablaba de la importancia, de verdad, de transmitir conocimiento y de enseñarle a los estudiantes de una manera, de verdad, diferente. John Dewey, en esta cita, si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Y coincidentemente, esta nueva normalidad hizo que nosotros tuviéramos que afrontar desafíos, retos, nuevos recursos para literalmente no robarles el mañana. Y yo digo no robarles el mañana porque esta nueva normalidad exigió de parte de nosotros que sigamos rompiendo paradigmas educativos, que más bien asumiéramos una evaluación constante de nuestras prácticas pedagógicas, que siguiéramos apostando por la pedagogía activa y si en algún momento esta pedagogía activa no había sido muy activa, más bien que se convirtiera activa específicamente para qué, para continuar activando el conocimiento de nuestros estudiantes, pero sobre todo de ver la involucración o el involucramiento de nuestros estudiantes en la construcción de su propio aprendizaje. En esta nueva normalidad, nosotros como docentes tuvimos que adoptar, como lo mencioné hace un momento, nuevos enfoques en la educación. Y esa adopción implicó de parte de nosotros también la adaptación a la nueva realidad. Esa nueva realidad que nos ha venido acompañando y que más bien ha sido causante, pero en un buen sentido de la palabra, de que nosotros constantemente estemos viendo la manera, desafiándonos en relación a ser más creativos, ser más innovadores cuando planificamos nuestras sesiones, ser más innovadores en los recursos que llevamos, ser más innovadores en las herramientas, ser más innovadores en la manera que evaluamos. Y lo lindo, interesante, maravilloso de esta nueva normalidad es que nos ha permitido que las buenas prácticas sean compartidas en comunidad, como lo estamos haciendo ahorita. Porque todo lo que hacemos, lo que hacen ustedes, lo que hago yo y lo que seguiremos haciendo, lo que de verdad nos encanta el mundo de la docencia, es simplemente apostar por un proceso de enseñanza-aprendizaje que esté centrado en nuestros estudiantes. En nuestros estudiantes que anteriormente, o sea, antes de la pandemia 2020, se caracterizaban por estos espacios al aire libre, empatía, solidaridad, trabajo en equipo, pero situaciones que quizás con la nueva normalidad en algún momento se perdieron y que más bien ahora, o el año pasado y ahora, nos toca continuar retomando. Es decir, que no se sienta la división de las pantallas, sino que más bien, si bien es cierto, están divididos por pantallas, pero que estén unidos, porque están unidos en relación a que están vinculados con el contenido de la clase que el docente está trasladando, que están vinculados entre ellos para realmente aportar cada uno de ellos en aprendizaje colaborativo para que los proyectos que asuman sean realmente llevados a cabo de la mejor manera y evitar este tipo de situaciones, evitar frustraciones, evitar quizás situaciones de estrés, problemas de ansiedad grandes que sabemos que los viven al día de hoy, para que cuando regresen nuevamente a las aulas, nuevamente a las sesiones presenciales, todo aquello que ganamos en este nuevo espacio de la virtualidad siga manteniéndose como una buena práctica que siga compartiéndose y mejorando. Entonces, ¿cuál es el logro de esta ponencia, de este taller el día de hoy?
La idea es fortalecer la práctica pedagógica mediante la incorporación de recursos más innovadores que contribuyan a gestionar en nuestros estudiantes el aprendizaje autónomo, pero también el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo no se puede dar si es que nuestros estudiantes no están acostumbrados a gestionar ellos mismos, a involucrarse ellos mismos en ese aprendizaje autónomo. Y lo que vamos a ver en un ratito más es literalmente un recurso que facilita la gestión de esa construcción del aprendizaje. Pero para poder facilitar la construcción del aprendizaje, tanto de forma autónoma como de forma colaborativa, lo primero que tenemos que saber es a quiénes les vamos, a literalmente quiénes son y cómo aprenden nuestros estudiantes. Yo me imagino que acá, en esta sala, hay profesores de muchas, de distintas carreras, de distintas profesiones, y cada uno de sus estudiantes tiene un perfil diferente, ¿no? Algunos quizás más orientados, obviamente, a todo lo que es el tema de números, otros más orientados al tema de letras, pero muy aparte de ello, una de las características, ¿no?, que prima, al menos en todos estos centennials, en esta generación de estudiantes llamados centennials, no solamente está referido al tema cronológico, es decir, que son aproximadamente entre 18 y 24 años, no solamente está referido al tema de que algunos estudian en Lima y otros estudian en provincia y algunos otros se conectan desde fuera, no solamente está referido a conocer ese tipo de cosas, sino que más bien está referido a realmente encontrar características que los unen y características, perfiles, hábitos, comportamientos que nos ayudarían a mejorar aún más el proceso con ellos. Y una de las características que encontramos en esta nueva normalidad es que todos ellos son, como diríamos, multitasking. Esta generación que yo les he hablado, los famosos centennials. Otra de las características que también los une es que estas son personas que al ser multitasking, es decir, que pueden desempeñar muchas cosas a la vez, pueden estar con audífonos por un lado, pero pueden estar, mientras escuchan la clase, haciéndose quizás una tortilla en el momento del desayuno, y eso no significa que no le estén prestando atención al docente y que no estén siguiendo su clase. Pueden ser personas, o como que son personas, que pueden estar atendiendo también la clase, pero que pueden tener literalmente el móvil acá a la mano y que también están respondiendo WhatsApps o que también están utilizando el móvil para investigar o para contactarse con alguna otra persona de su entorno. Eso significa que así como son multitasking, también tienen la capacidad de poderse desmotivar fácilmente. Y eso también significa, dentro de este perfil tan multitasking, que la tecnología es un elemento vital en sus vidas. Si alguno de ustedes tiene hijos así como que de 20 o algunos de 18 también, ¿no?, pueden darse cuenta o pueden haber visto en algún momento en la casa, ¿no?, cuando ellos, cuando se les va el internet o cuando simplemente se quedan sin datos, entran en una situación como que de crisis, como si hubiera acabado el mundo. Bueno, esa situación, que no solamente tiene que ver con temas personales, sino que también se traslada al aprendizaje, es definitivamente porque viven de la tecnología. Ellos son nativos digitales y la tecnología a ellos no solamente los acerca, los conecta, sino la tecnología también termina siendo el medio por el cual podemos enganchar mejor con ellos. Y acá yo cito a Yanis y Villardón, donde Yanis y Villardón hacen referencia a que nosotros como docentes, si realmente queremos estimular ese aprendizaje activo, si realmente queremos activar ese conocimiento de una manera muy potente, es necesario que apuntalemos una metodología en donde se garantice la participación y se garantice, sobre todo, una actividad plena de nuestros estudiantes. La participación, desde un punto de vista, una participación activa, desde un punto de vista individual, pero una participación activa también cuando el grupo ya ha establecido buena sinergia, buena química y les encanta seguir trabajando con el mismo grupo con el que están conformados. Entonces, la tecnología,
pero la tecnología no solamente en el tema de la conexión, sino la tecnología aplicada al mundo educativo, definitivamente nos favorece y nos abre las puertas, ¿no?, para evaluar qué tipo de estrategia y qué tipo de recurso puedo emplear para motivar en mis estudiantes el aprendizaje autónomo y colaborativo, pero sobre todo de forma innovadora. Porque una de las características que también tienen nuestros estudiantes, esta generación del Centennial, es que están llamados a la innovación, están llamados a la creatividad, están llamados también a aprender continuamente. Ese famoso desaprender para aprender que nosotros como docentes tenemos como parte de nuestro ADN, por llamarlo así, es algo que también los estudiantes piden. Y lo piden cuando se les hace algunas preguntas en relación a cuáles son las estrategias, los recursos, las metodologías que tu docente lleva a cabo a clase. Si bien es cierto, los docentes normalmente salen bien evaluados en relación a que a muchos de ellos se les califica como que son docentes que realmente aplican por la innovación, pero al estar ellos en un continuo avance y en un continuo descubrimiento, todo lo que llevemos siempre va a ser, yo no diría poco, pero siempre va a ser, siempre van a querer ver un poco más. En pocas palabras, los docentes tenemos que tratar de estar un paso más adelante de esa generación a la cual nos toca impartir las clases, ¿no? Y estar un paso más adelante implica esa búsqueda constante, ¿no?, de herramientas, de recursos, de metodologías, que las tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestras sesiones. Entonces, qué importante tener a la tecnología como nuestra herramienta, pero como la mejor herramienta para literalmente encajar con nuestros cursos, pero sobre todo encajar con los intereses que nuestros estudiantes tienen. Y es por ello que yo vengo a hablarles de esta aplicación llamada Wild Goose Adventures. Pero ustedes dirán, el aprendizaje colaborativo sí es una estrategia que yo conozco, podrán decirme ustedes. Pero, ¿y cómo es eso del app Wild Goose Adventures? Y acá yo hago un pequeño stop y les pregunto por acá, ¿acepto participaciones en el chat? ¿Acepto participaciones también a través del audio? Para que me cuenten, de los 21 que estamos acá conectados, ¿quiénes conocen, han oído, han visto algo de esta app Wild Goose Adventures? ¿Quiénes realmente han escuchado algo de esta app Wild Goose Adventures? ¿Alguien les ha comentado algo? ¿O es la primera vez que van a escuchar algo sobre esta aplicación? Cuéntenme, los leo, los escucho. Primera vez, dice Juan, no la conozco, dice Clea, nunca he escuchado esta app, nunca he escuchado, bueno, acá Mariana se... también es la primera vez. Ok, efectivamente. Acá hay un mensaje más. No la conozco, dice Violeta. Acá Rosario manifiesta que sí ha tenido ya una experiencia. Y eso es bastante interesante. Rosario, ¿nos puedes contar de qué carrera eres tú? ¿De qué curso dictas? Buenas tardes. Sí, yo soy de dicto para administración y matemática, el curso de matemática, y sí lo he aplicado hace 2 años, el 2019. ¿Y qué tal fue con la ESDE? ¿Qué tan muy bueno, con los alumnos de EPE lo trabajé, y les gustó mucho, ¿no? Preparé algunas sesiones, y les gustó mucho el trabajo colaborativo, los chicos todos interactuaban, ¿no? Y lograron, según también lo que planteé, pues, ¿no?, lograron resolver el problema final, les salió un puntaje, y muy bueno el trabajo. He entrado ahora porque me interesa saber cómo lo están trabajando ahora en forma virtual, ¿no? Perfecto. Porque esa vez fue presencial, le dábamos una tableta a cada uno, al grupo, perdón, y ellos interactuaban ahí los chicos. Pero un trabajo muy, muy interesante, el app muy buena, ¿no? La universidad nos proporcionaba eso y entonces por eso ahora he entrado nuevamente para ver cómo lo trabaja, ¿no? Si lo puedo volver a trabajar. Lo máximo, Rosario, muchas gracias. Gracias porque realmente, y es muy interesante lo que Rosario manifiesta, yo también conocí esta app Wild Goose Adventures efectivamente en la presencialidad.
y ahora que Rosario lo menciona, fue un gran reto, ¿no? Cuando llegamos al tema de la nueva normalidad, indagar, ver si es que era posible llevarla a la virtualidad. Y bueno, yo les voy a contar la experiencia para que vean que sí es posible seguir trabajando con esta app. Pero bueno, hay muchos de ustedes que no conocen de la app, entonces yo les voy a contar un poquito más en qué consiste esta app. Algo ha pasado que no avanza mi PPT. Espérenme a ver un ratito por acá. Se colgó. Dejen, a ver, se colgó un ratito la máquina. Esperen un ratito, por favor. Voy a dejar de compartir y voy a volver a colgar. Algo pasó. Y acá nos vamos nuevamente a compartir. ¿Están viendo nuevamente mi pantalla? Sí, la vemos, Milagros. Perfecto. Entonces, vamos por acá. Me voy por acá nuevamente y acá les comento. Entonces, esta app Wild Goose Adventures definitivamente es una app bastante interactiva. ¿Y en qué consiste? Es una herramienta que nos permite crear juegos, pero no estamos hablando de los juegos donde solamente nos vamos a divertir, ¿no? Sino son los llamados juegos serios. ¿Por qué hablamos de juegos serios? Porque definitivamente el diseño del juego, que dicho sea de paso, el juego es concebido, es pensado por el docente, se plantea en función a una serie de logros y o objetivos que el docente tenga para llevar a su sesión. Estos juegos, ¿no? Como bien lo menciono, pueden servir ya sea para reforzar un contenido, para presentar un contenido y o para ver de una manera práctica, evaluar, entre comillas, de una manera práctica algún contenido que se trabajó en sesiones anteriores, o para también evaluar una participación activa, pero de una manera diferente, de una manera innovadora, ¿no? Una de las cosas muy interesantes y ventajas que tiene esta aplicación es que al ser una experiencia lúdica, el aprendizaje está garantizado, y está garantizado porque estas competencias de, ya sea de pensamiento crítico y pensamiento innovador, que en este caso son las competencias el curso que yo dicto requiere que se pongan en evidencia, son manifestadas, aplicadas a través del cumplimiento de los retos, las misiones o los desafíos que se pueden plantear cuando uno conceptualiza o diseña el juego. Esta herramienta, para poderla obviamente llevar a la aplicación, lo primero que uno tiene que hacer es, bueno, decir, ok, voy a decidir utilizar esta herramienta, y lo primero que uno tiene que hacer es, ya teniendo la planificación, empezar a pensar en el juego. ¿Cómo voy a, en qué parte voy a introducir los niveles? ¿Cuáles van a ser los retos? ¿Cuáles van a ser las misiones? ¿Qué tipo de contenido es el que quiero yo evaluar o el que quiero ver que se evidencie a lo largo del juego? Una vez que todo ese material está preparado, tiene que ser entregado, obviamente, al departamento del área digital de la universidad, pero no solamente con una descripción detallada de cómo se piensa que el juego debe llevarse a cabo, sino también adjuntando una serie de imágenes, videos y demás que deberían complementar o deberían entregar información para poder comprender mejor de qué manera a qué nos estamos refiriendo con el juego. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando decidimos utilizar esta aplicación, es también pensar si vamos a hacerlo de forma individual o de forma grupal. En mi caso, siempre lo he aplicado, tanto en la manera presencial como también en la manera virtual, obviamente por grupos, porque el interés mío es siempre utilizar esa estrategia del aprendizaje colaborativo, pero utilizando la tecnología como el medio que me acerque a poder lograr ese aprendizaje autónomo y ese aprendizaje en grupos, que es lo que estoy necesitando. Otra de las cosas que también hay que tener muy claro para poder saber qué tanta complejidad o qué tanta menos complejidad se le quiere dar al juego es el día, obviamente, y la hora en la que se va a llevar a cabo el juego, y obviamente proporcionar también el nombre del docente que está encargándose de conceptualizar el juego. Toda esta información se comparte con el área de dado de la universidad, y todo este paquete, por llamarlo así, que recibe el área de dado, lo que hace es revisarlo, y una vez que ya está totalmente revisado, se organiza una reunión de coordinación
en donde se resuelven una serie de dudas, una serie de consultas, y posteriormente el área de dado se encarga de hacer como una especie de maquetación que termina siendo ese mapa de ruta. Importantísimo, porque en ese mapa de ruta lo que se muestra es toda la secuencia que va a llevar a cabo el juego. Aparte de tener el mapa de ruta, esta aplicación también tiene que tener también tiene que tener las indicaciones claras y las instrucciones claras para que los estudiantes, una vez que lleven a cabo el juego, puedan entender perfectamente qué es lo que tienen que realizar paso a paso. El juego contiene, como he venido mencionando, una serie de retos que también en el juego figuran como tareas, que son todos aquellos que están pensados para poder evidenciar el cumplimiento de los logros que están establecidos como los objetivos de la sesión. Y bueno, y estos retos, el cumplirlos les otorga puntajes. Los puntajes pueden ser 10 puntos, 100 puntos, 200 puntos, como también se pueden entregar estímulos, ¿no? Relacionados quizás con la conceptualización del juego, pero estímulos que sean... que puedan ser utilizados inclusive en alguna parte como comodín, en alguna parte como acumulación para poder acceder a otro nivel. Ya todo dependerá mucho de qué es lo que piense el docente a la hora de la creación del juego. Yo voy acá a compartirles un ejemplo pequeñito, un demo que es trabajado justo por el área de dado. Van en este pequeño demo, ustedes van a evidenciar lo que yo les acabo de mencionar. Van a darse cuenta que hay una gráfica que se conceptualiza en función a la temática del juego que se ha pensado. Van a también a ver que los juegos, cada vez que uno accede al juego, lo hace a través de darle clic a un candado, que lo van a ver ahí. Van a ver cómo se muestran las tareas. Y van a ver también una de las ventajas que tiene esta aplicación es que como todos los grupos juegan de forma simultánea, se llega a realizar como una especie de competencia entre los mismos chicos, porque ellos mismos van pudiendo revisar en la parte del score cómo van avanzando los otros grupos. Y eso hace que ellos mismos se autoexijan para poder avanzar y para poder alcanzar más puntaje. Porque como saben, este puntaje sí está relacionado al cumplimiento del logro y claramente hay una rúbrica, ¿no?, que acompaña esta actividad, ¿no? Y esa rúbrica obviamente les indica a ellos todo lo que tienen que cumplir para alcanzar el puntaje también. Voy a entonces un ratito dejar de compartir para compartir el otro videíto. Un momentito, por favor. WildGoose es una herramienta que te permite crear juegos, historias. En este caso hemos creado una historia donde uno tiene que viajar por la Tierra Media e ir respondiendo una serie de preguntas o retos. Por ejemplo, llegas a Poniente y ¿dónde vive Saruman el Blanco? Vas respondiendo. De acuerdo a lo que respondes, puedes tener más puntos, menos puntos. Y de hecho es un juego que te permite hacer una competencia entre varios, varios simultáneamente. Puede serlo también un juego no en simultáneo, donde la gente responda en distintos tiempos. Es bacán porque permite primero enganchar la historia que tú creas, la historia que tú inventes, puede permitir que la gente se enganche y diga, ah, ok, así va a funcionar el juego, así puedo hacer que se emocionen más, de acuerdo a los retos que también pongas. Yo puedo poner retos como datos, información que luego tienen que investigar. O sea, si por ejemplo en este caso no conocen de qué va los libros de los Anillos, ellos van a investigar, van a leer, van a poner pausa y decir, ah, ok, entonces, ¿cómo destruimos el anillo? Lo tiramos al fuego. Y así van jugando y así van compitiendo hasta tener el puntaje final.
Milagros. Milagros, disculpa, estás en mute. Estoy acá. Sí, sí estoy ahora acá. Sí. Ahora sí, lo que pasa es que salió una publicidad, obviamente, que teníamos que cerrar. Ahorita estoy cerrando estas de acá para... Ahora sí voy a volver a compartir la otra pantalla. Y estamos por acá. Ahora sí. Entonces, lo que yo les mencionaba hace unos minutos tiene que ver con que efectivamente cuando nosotros, ahora sí, cuando nosotros ya claramente utilizamos esta aplicación es porque hemos definido específicamente el contenido que queremos trabajar o que queremos trasladar a partir del juego. Y yo digo contenido que tiene que estar definido con anterioridad, porque en mi caso, y les voy a mostrar a continuación coincidentemente una experiencia que he podido realizar y trabajar con los alumnos, la aplicación que yo he llevado a la virtualidad, normalmente la aplico en la semana 11 y en la semana 12. ¿Por qué en la semana 11 y en la semana 12? Porque yo ya tengo que evidenciar una serie de conceptos que se han venido manejando en las unidades anteriores, específicamente en la unidad 3 y en la unidad 2. Y además, el utilizar esta aplicación en la semana 11 y en la semana 12, en mi caso, me ha servido para poder validar qué tan bien están aplicados los conceptos y sobre todo qué tan bien están manejando estos contenidos como una participación activa y de cara a la presentación del trabajo final que la hacen en la semana 16. Si bien es cierto, hay un acompañamiento y hay obviamente aplicaciones prácticas a lo largo de las unidades anteriores y también aplicaciones prácticas de los conceptos que se vienen manejando en las unidades anteriores en cada una de las sesiones, pero esto es una manera de evidenciar de forma muy diferente todo lo que han venido trabajando a lo largo del ciclo. Es como podríamos decirles su pre-final, y ahí inclusive aclaran muchas cosas que a veces no se daban cuenta cuando lo trabajaban de otra manera. El caso que yo les vengo a compartir, yo lo he llamado el caso La vida es como andar en bicicleta. ¿Y por qué La vida es como andar en bicicleta? Porque coincidentemente este caso está orientado a la necesidad de que los estudiantes planteen una nueva estrategia publicitaria para una marca de bicicletas, pero una marca de bicicletas diferente. Entonces, ¿cuáles son los logros que yo planteo para la sesión? Yo hace un momento les mencioné que lo he trabajado virtualmente en la semana 11 y en la semana 12, lo que me ha permitido inclusive estos logros que ustedes ven acá, trabajarlos algunos de forma sincrónica y otros de forma asincrónica. En ambos casos, sí, yo he fomentado el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo, pero específicamente en el logro número 2, la aplicación de conceptos relacionados al Brand Key ha sido trabajado de forma sincrónica durante la semana número 11, y el último logro, la aplicación de los conceptos relacionados a la elaboración de un brief creativo, lo aplico yo de manera asincrónica, pero a su vez, ese material que ellos trabajan y que cuelgan en el app de manera sincrónica, lo tienen que sustentar y exponer durante la semana número 2. Entonces, ¿qué es lo que yo he realizado con estos chicos? Acá yo les estoy presentando, bueno, capturas de pantalla que hacen referencia coincidentemente a algunos de los puntos que les mencioné anteriormente. En los puntos anteriores yo les indicaba que cuando uno ya tenía claro cómo iba a ser conceptualizado y diseñado el juego, una vez que se reunía con el área de dado se encargaba de armar como una especie de maquetación, no solamente a nivel de programación, sino también de darle una identidad y un estilo gráfico al juego. Yo acá les muestro, ¿no?, la gráfica de mi juego, La vida es como andar en bicicleta, que como ustedes ven, evidencia, ¿no?, una ciclovía, coincidentemente una situación que se vive mucho en la coyuntura actual. En unas diapositivas anteriores yo también les mencionaba que algo que es importante tener cuando uno trabaja con esta aplicación
es que las instrucciones y las indicaciones estén dadas desde el inicio. Cuando hablo de indicaciones, no solamente estoy refiriéndome a indicaciones de cómo jugar, sino que también proporciono información que puede sembrarles un poco más de interés o curiosidad para abordar el tema que van a llevar a cabo en el juego. En este caso, como estábamos hablando de un juego que tenía que estar relacionado con plantear una nueva estrategia publicitaria para una marca de una bicicleta de bambú, lo que les presenté como información a manera de información estaba relacionado a una ley que se había promulgado en el Perú, pero que coincidentemente regulaba el uso de la bicicleta como un medio de transporte sostenible, eficiente, y más aún, entendiendo el contexto de la nueva normalidad, donde, como todos sabemos, casi todo el mundo ha optado por otro tipo de transportes, no solamente para no contagiarse, sino también para ser un poco más ecoambientales. Entonces, información importante que ayuda a los estudiantes no solamente a contextualizarse, sino también a enganchar con ellos. Y digo enganchar porque los chicos de esta generación, los centennials, están muy vinculados a todos estos procesos y a todas estas situaciones de mejora del medio ambiente. Otra de las cosas, esta es una otra de las partes de la gráfica. Hace un momento yo también les mencioné y se los hemos mostrado en el video de demo, que para poder acceder a cada una de las tareas que uno plantea dentro del juego, hay que darle clic a los candados que figuran en el recorrido. Estas son las gráficas, normalmente son a manera de geolocalizaciones que se muestran en el mapa para que los estudiantes sepan cuándo tienen y dónde tienen que empezar. Este caso, la vida es como andar en bicicleta. Automáticamente lo primero que tengo que hacer con ellos, a pesar de que ya se los he ido mencionando, es indicarles que tienen primero pues que descargarse el app Wild Goose Adventures. Y eso es algo bastante interesante, porque yo les he venido hablando a ustedes del tema de la tecnología y cómo encajamos y cómo enganchamos con esta generación del centenio. Y definitivamente sabemos que la mayor parte de nuestros estudiantes, muchos, y existen una serie de estudios que lo ratifican, el teléfono termina siendo un medio de conexión, un medio por el cual muchos de nuestros estudiantes acceden a las clases. Y esta app funciona exclusivamente para móviles. Entonces, ¿qué les facilita? Les facilita seguir conectados y seguir participando de las actividades. En algunos casos, sí me ha pasado que algunos de los chicos me decían, profesora, lo que pasa es que mi teléfono ahorita no tiene espacio para descargar el app, ¿no? Entonces, como es una app que de verdad no la van a tener permanentemente, yo en esas situaciones les he sugerido, elimina quizás temporalmente alguna app para que puedas descargarte esta, la tienes durante 72 horas y posteriormente ya no la vas a utilizar y la puedes borrar de tu escritorio, ¿no? Pero a lo que voy es fácil de descargar, no pesa tanto, ¿no? Y bueno, y puede ser utilizada por los chicos porque es bastante amigable. Otra de las cosas que yo les menciono a los chicos, porque como ustedes saben, se tienen que dar las indicaciones claras, es que las actividades van a ser por grupos. A mí me interesa mucho de que este aprendizaje colaborativo siga dándose, pero más aún utilizando este tipo de aplicación. Y también, al hablar de aprendizaje colaborativo, una de las cosas que yo he hecho en la virtualidad, justo coincidentemente donde Rosario tenía alguna inquietud para saber de qué manera se llevaba esta app a la virtualidad, es que como es un tema colaborativo, ¿no? Lo que yo hago es, una vez que ya tienen descargada el app, y para poder seguir monitoreando que todos trabajen bastante bien a lo largo del juego, lo que yo hago es, trabajo obviamente a través del Blackboard, los formo en los grupos del Blackboard, y en cada uno de los grupos del Blackboard les digo a cada uno de los grupos que pueden utilizar otro tipo de recursos para seguir manteniendo esa colaboración en el aporte al desarrollo de los retos y al desarrollo de los juegos. ¿Qué otros recursos? Recursos con los cuales ellos ya están familiarizados. Yo digo ya están familiarizados porque ya los hemos
venido implementando tanto ellos, los estudiantes, como nosotros los docentes. Estoy hablando de Jamboard, estoy hablando de Canvas, con el que, dicho sea de paso, es el que más utilizan. Estoy hablando de Miro, estoy hablando de Padlet también, ¿no? Que son recursos inclusive que ellos me comparten el link y donde yo puedo ir viendo in situ cómo van avanzando con cada una de las situaciones que se les pide desarrollar. Otra de las indicaciones que también les doy es, como ya les mencioné, que una de las partes de los retos van a ser trabajadas de forma sincrónica y que otra parte de los retos, en este caso específicamente la misión final, va a ser trabajada de forma asincrónica. Esta es literalmente una ventaja enorme de trabajar con esta app ahora de forma virtual, ¿no? Cuando era de forma presencial, también se podía trabajar dejando el app abierta durante 24 o 48 horas, pero al ser presencial, los chicos quizás le restaba un poco de interés porque saliendo de la clase presencial ellos se iban a continuar con sus otras clases y asumir otro tipo de trabajos. Esa situación con la virtualidad, más bien ahora, es una gran fortaleza que la puedan tener extendida, abierta durante 72 horas, y eso lo que nos permite a nosotros también es seguir monitoreando, ¿no?, de forma asincrónica los avances que están teniendo con el desarrollo de los otros retos. Y bueno, también nuevamente se les aclara a los chicos que para poder acceder a cada una de las retos o de las tareas, a cada una de las tareas específicamente, tienen que acceder al candado que aparece a lo largo de las rutas del mapa, y también siempre se les menciona que lo más conveniente es obviamente acertar a la primera opción. Y es por eso la necesidad del aprendizaje colaborativo, porque cuando ven el enunciado, cuando ven la pregunta, ¿no?, cuando hacen revisión del material de un video que se cuelga, todos están atentos, todos están conectados con la actividad. Y entre todos hacen una lluvia de ideas para después dar la respuesta a la pregunta o al reto que se les plantea. A todos, como grupo, les conviene acceder a la primera opción, porque la primera opción siempre va a tener mayor valorización en puntos que si respondieran o accedieran a la respuesta correcta en la tercera opción. Este es el fabricante, dicho sea de paso. Este chico es un arquitecto muy innovador que tuvo la maravillosa idea de hacer este emprendimiento de fabricar una bicicleta en donde el marco es hecho de un material sumamente ecológico, sostenible, resistente, que es el bambú. Y como esta marca, que se llama Janko Bikes, no tiene mayor difusión publicitaria, es ahí donde se presentó la oportunidad de utilizar esta marca, utilizar este producto, llevarlo a la clase y evidenciar a partir de la utilización de esta app una serie de conceptos que ellos ya tenían que manejar, conceptos, contenidos que ya tenían que manejar para poder plantear la estrategia publicitaria. Para poder plantear la estrategia, una de las cosas que yo les pido para que se sigan los estudiantes familiarizando con lo que tienen que realizar es que revisen el video y a partir de la elaboración y visualización de los videos, vienen los retos. El primer reto que estaba en este caso planteado es una vez que ellos ya trabajaran, ya revisaran, ya vieran todos con tranquilidad el video, lo que tenían que hacer era sintetizar y hacer una matriz que yo ya les había enseñado, pero la idea en este caso era que la matriz no la desarrollaran como convencionalmente se podría hacer, sino más bien que utilizaran algún recurso gráfico para plasmar de forma creativa esta matriz que yo les estaba pidiendo. Ellos saben perfectamente que la matriz tiene una serie de componentes, ¿no?, y que todos estos componentes tienen que estar hilados, ¿no? Tiene que haber hilación entre la primera detección del problema y lo que planteen para poder entender, para poder darme cuenta yo como docente que ellos han entendido cuál es el problema y la oportunidad que se presenta en este caso para la marca Janko Bikes. Pero en el caso de la aplicación, ¿qué era lo que yo les pedía?
ya habían visto el video, que dicho sea de paso, es puesto como un enunciado en la misma aplicación, le dan clic al link, ellos dentro de la aplicación ven el material, ven el video, después de revisarlo, se van a los grupos del Blackboard. Dentro de los grupos del Blackboard, ellos deciden cómo trabajar el brand que les he pedido. En este caso, ellos decidieron utilizar el Canva. Y una vez que han realizado todo lo que les he pedido para el reto, lo que hacen es le toman una foto con el celular y automáticamente esa foto queda registrada y queda guardada en el app como evidencia de que han cumplido el primer reto. En esta parte, eso sí, no hay puntuación porque es simplemente la elaboración de una foto como evidencia. El segundo reto que yo les pedía para este caso era que investigaran. E investigar implica que ellos puedan hacer uso también de otro tipo de recursos, ¿no? Para revisar, en el caso de las personas que están en marketing, en revisar categoría, revisar qué marcas son las que participan más a nivel de venta, ¿no? Cuáles son las marcas más conocidas y conocer un poco acerca de todas las marcas que existen, al menos en Lima, de bicicletas. Y el segundo reto les planteaba a ellos el desafío de hacer un collage y que en ese collage ellos pudieran determinar cuáles son los competidores directos y cuáles son los competidores indirectos de esta marca Yanco Bicicleta. Una vez que tenían el collage ya realizado, al igual que el reto anterior, les pedía tomar una foto y esa foto automáticamente también quedaba registrada en el app como la evidencia de haber alcanzado el segundo reto. Y el tercer reto, más bien, tenía que ver con mandarnos a hacer investigación. Cuando estábamos en la presencialidad, una de las cosas que yo hacía, y cuando ellos llegaban a esa etapa, era más bien que se iban a cualquier parte del campus. Yo les daba aproximadamente 30 minutos, porque una de las cosas que tiene esta app es que podemos trabajar, obviamente, determinados retos en determinado tiempo. Me acuerdo que cuando estábamos en la presencialidad, yo les decía, bueno, ahora pueden irse por otras partes del campus y pueden realizar una investigación, pero a 20 personas de distintas facultades para obtener información en relación a ese nuevo producto que les gustaría hacerle la campaña publicitaria. Pero en este caso, como no estamos en la presencialidad, ellos igual van a poder investigar. ¿Pero de qué manera investigan? Yo les digo, hagan 5 entrevistas usando un cuestionario que te sirva de guía. El cuestionario tiene que tener mínimo unas 10 preguntas. Y una vez que has recolectado la información, vas a poder analizarla, vas a poder interpretarla y vas a poder definir realmente cuáles son las necesidades y cuál podría ser la motivación principal que podría tener la persona a la cual le quieres mandar tú la comunicación para que realmente compre tu producto. ¿Y de qué manera hacían ellos sus entrevistas? Bueno, número uno, creaban un formulario en Google. Algunos no lo creaban en Google, sino lo hacían en SurveyMonkey. Y una vez que realizaban, que planteaban todas sus preguntas, me decían a mí a través del chat o me llamaban, porque yo estaba en la sala principal de cada uno de los grupos, porque obviamente todo era con tiempos, y me acercaba a que me mostraran, a que compartieran su pantalla conmigo para poder revisar las preguntas que habían planteado. En algunos casos, no necesariamente compartían la pantalla, sino me decían, profesora, le alcanzamos el link de nuestro Drive para que usted pueda ir viendo las preguntas que estamos introduciendo y nos pueda ir corrigiendo in situ, ¿no? Si le parecen o no le parecen pertinentes las preguntas. Entonces, yo iba literalmente corrigiendo en el mismo momento. Y una vez que terminaba de revisar todo el cuestionario, dentro del tiempo que teníamos asignado, obviamente le daba un check y ellos, ya con el cuestionario revisado, se iban a hacer las entrevistas que yo les pedía. Lo que hacían también era le tomaban una foto a este cuestionario y de igual manera lo subían como evidencia de que seguían avanzando. Con toda esa información,
después de haber recopilado, después de haber hecho sus encuestas, después de haber visto la manera como la información se había tabulado a través del cuestionario de Google, ellos elaboraban un mapa de empatía, que era otro de los retos que yo les pedía, para poder definir con mucha más claridad a qué tipo de persona, a qué perfil de personas le iban a orientar la comunicación publicitaria para la venta, ¿no?, de la adquisición de esta nueva bicicleta. Y como ellos habían realizado coincidentemente, siempre hacen investigación de gente mucho más cerca a su entorno, ¿no?, me podían establecer con muchísima más precisión quién podría ser la persona que estaría interesada. Pero como ustedes ven acá, también hacían uso de recursos gráficos para mostrar a la persona a la cual, al representante de ese grupo de personas a las cuales le mandarían la estrategia publicitaria. Y la misión final era la parte asincrónica. Y digo yo la parte asincrónica porque toda la información del reto 1, el reto 2 y el reto 3 les permitían como sembrar las bases, les permitían tener un entendimiento un poco más macro, ¿no?, de la categoría, de los competidores, entender un poco el tema de las oportunidades que se podían dar para la introducción de esta bicicleta y entender un poco hacia dónde podrían direccionar la comunicación. Pero uno de los documentos que también se valida a nivel de entendimiento y manejo del contenido en mi curso es un documento que se conoce como el Brief Creativo, que es un documento que tiene la orientación de, literalmente, de generar, ¿no?, como el mismo nombre lo dice, cuando ya entra el Departamento de Creatividad, grandes ideas, de detonar ideas para campañas creativas brillantes. La gente los estudiantes que van a mi curso son estudiantes de varias carreras, porque es un curso general de la Facultad de Comunicaciones, entonces tienen perfiles muy variados, gente de marketing, gente de audiovisual, personas de imagen y obviamente estudiantes de publicidad en sí, pero todos ellos tienen como característica muy potente, de verdad, que son personas altamente creativas. Entonces, al ser personas altamente creativas, la misión final tiene que ser también, lo que se tiene que solicitar también tiene que ser elevando un poquito la vara, ¿no? Es decir, no solamente la elaboración de un documento Word online, sino algo más. Y por eso mismo es que la actividad asincrónica tenía hasta 72 horas posterior para que ellos lo realizaran. Entonces, en el 2021, ¿no?, planteé el reto de que pudieran hacer una presentación a través de un video y que en ese video ellos pudieran evidenciar las distintas partes del brief creativo. Y en el 2022, más bien, perdón, en el 2021-1, recientemente, más bien, dependiendo también mucho del grupo, ¿no?, del grupo, del salón, del estilo de aprendizaje, planteé y cambié un poco y incorporé, en vez de un video, más bien que ellos pudieran trabajar también el brief creativo, pero a través de estas pizarras interactivas y en este caso a través del Jamboard. Entonces, acá yo les voy a compartir rápidamente nomás una pequeña parte del trabajo que hizo un grupo para que vean cómo literalmente los chicos le ponen bastante, bastante esfuerzo a lo que hacen. Buenas noches, profesora. Somos el grupo 3. En esta ocasión nos ha tocado presentar el brief y la big idea. Para empezar con el brief, una descripción del proyecto, que sería una campaña para generar conocimiento de la marca Yanco Ecobicis y su introducción al mercado peruano. El problema y oportunidades, bueno, el problema es que la marca no tiene suficiente conocimiento por parte de su target, y la oportunidad es centrar al mercado como la única bicicleta verdaderamente comigable, generando una conexión emocional. El objetivo es introducir a la marca Yanco Bikes, destacando el atributo y beneficio diferencial que ofrece a partir del material con el cual está elaborado, el bambú.
¿A quién nos dirigimos? Nosotros con esta campaña nos dirigimos a los jóvenes que emplean bicicletas como su medio de transporte habitual. Estos jóvenes son eco-friendly y están dispuestos a pagar un poco más por favorecer a su medio ambiente. También son muy coherentes con lo que piensan y hacen por ellos y por el medio ambiente. Ellos también buscan dejar huella en el mundo, buscan un tema de reconocimiento y son personas que se pueden considerar agentes de cambio. El beneficio, la idea y el soporte, las Yanko Bicis son más que una bicicleta de bambú, son más que nada una ayuda al medio ambiente. Y su soporte es que los Yanko Bici es una de las pocas empresas, una de las pocas marcas que brinda un producto ecoamigable para poder transportarse. ¿Qué medios recomendamos? Nosotros recomendamos usar las redes sociales, ya que es el principal medio que usa nuestro público, que son los jóvenes. Y vamos a utilizar exactamente Instagram y Facebook. También vamos a hacer vamos a usar el medio ATL y BTL con diferentes piezas. Dentro de la personalidad, el tono y los medios, Yanko Bici es una marca nueva, es flexible y más que nada es ecoamigable. Nosotros necesitamos una comunicación que conecte y haga entender a su público que lo mejor es utilizar una bicicleta que tiene un cuadro hecho de bambú. En este caso, como ustedes habrán visto, lo interesante de este video que yo acabo de compartir con ustedes es que ellos han puesto en práctica para llegar a este documento. Para llegar a elaborar este documento, ellos han tenido que comprender realmente y aterrizar muy bien los retos anteriores y entender y profundizar y revisar nuevamente los materiales, los contenidos que se trabajaron en las sesiones anteriores. Muy aparte de darles un poquito más de tiempo para elaborar este video, lo interesante del trabajar con esta aplicación es que este material puede ser subido y aparte pues, se les da la posibilidad a ellos, ¿no? A los estudiantes, de utilizar otro tipo de recursos y que sigan cumpliendo con las misiones que están establecidas dentro de los retos, ¿no? Con la gran misión final, que obviamente es la parte final, en este caso, de una de las situaciones que se han pedido en el juego. Como les mencioné, el video que acaban de ver es el video de uno de los grupos en el año 2022. Y lo que ven en la parte de acá, en la parte derecha de la pantalla, hace referencia más bien a la evidencia del mismo material. El mismo material me refiero al mismo pedido, a la misma misión, la elaboración de un brief creativo. Pero en este caso, a partir del uso de una pizarra interactiva, en este caso, a partir del Jamboard. Inclusive, ese es el grupo 8. Ellos, obviamente, para esta pizarra, yo les comparto el link, ¿no? Les doy acceso a través del link de Jamboard. Obviamente, ellos pueden editar. Y esto me permite también a mí tener la evidencia. Ellos, inclusive, para poderla subir al app, lo que ellos hacen es, yo les digo que también que le tomen una foto a esta pantalla, ¿no? Del Jamboard. Y esa foto del Jamboard queda subida y registrada en el app como una evidencia de todo lo que han venido manejando. Pero esta aplicación, ¿no? Obviamente sirve para evaluar no solamente a los estudiantes, sino también me ha servido a mí para poder evaluar qué tan interesante les parece el recurso, qué tan fácil o difícil les parece el recurso. Es decir, hay una autoevaluación, hay una coevaluación entre ellos y ellos mismos, pero también hay una heteroevaluación, ¿no? Porque obviamente a mí me permite también evaluar que también han ido desarrollando todo lo que se les ha ido pidiendo. Y yo digo que han ido desarrollando todo lo que se les ha ido pidiendo porque además ha habido un acompañamiento y un seguimiento constante, porque cuando ellos están en los grupos del Blackboard, es como cuando yo lo hacía presencialmente, ¿no? Yo me acercaba a cada uno de los grupos
y les daba 10 o 15 minutos a cada uno de los grupos para absolver todas las dudas que ellos tenían y que ellos pudieran seguir avanzando con los retos o las misiones. En el caso de hacerlo de forma virtual, yo también me acerco a cada uno de los grupos que ya están previamente definidos a través del Blackboard. O sea, no es que yo solamente... no es que solamente ellos descarguen la aplicación y tengan todos los retos y yo no haga un monitoreo ni un involucramiento en cada uno. No, al contrario. Y yo diría que es como que literalmente estar moviéndome de sala a sala de forma muy rápida para poder atenderlos a todos, resolver las dudas de todos, y todos están automáticamente conectados y motivados. Lo interesante de esta actividad es que realmente... Si queremos lograr mindfulness, concentración plena, atención plena, que es lo que, el gran reto que tenemos todos los docentes en la virtualidad, bueno, esta aplicación y la participación activa y la vinculación de todos ellos para el trabajo colaborativo, esta aplicación permite que eso se lleve a cabo. Ahora, no voy a decirles, porque acá justo son testimonios, ¿no?, de algunas de las personas que literalmente han trabajado con la aplicación. No voy a decir que al inicio, como todo proceso de aprendizaje nuevo, no termina siendo un desafiante para cada uno de los chicos. Y yo digo desafiante porque, como ustedes ven acá, y acá hay testimonios de 3 personas nomás, obviamente hay muchísimas más, pero obviamente he colocado solamente 3, los testimonios van tanto cómo se sienten ellos y cómo se sienten en trabajo con su grupo. Y lo interesante de lo que yo puse acá y de lo que comparto acá con ustedes es que en este caso, este grupo, y eso es una anécdota bastante interesante para compartir con ustedes, y que tiene que ver coincidentemente con el buen uso de la tecnología a favor de la educación, nunca me voy a olvidar que estamos hablando acá de la semana 11 también, ¿no? Pero miren, coincidentemente acá aparecen los nombres de las 2 personas que no están acá, pero que sí estaban conectadas. Como ustedes saben, el tema pues de la nueva normalidad, ¿no? Algunos están en casa, otros están acompañando a familiares más grandes, ¿no? En este caso, cuando yo apliqué justo esta actividad, 2 de los chicos no habían podido ir a clases, se disculparon, pero me dijeron que no habían podido ir a clases, que no iban a asistir a la sesión de ese día porque tenían que acompañar a sus familiares, uno de ellos a un abuelito y el otro caso a otro familiar, a la vacunación. A pesar de estar en la vacunación acompañando a sus familiares, estos chicos, no solamente asumiendo responsabilidad, pudieron conectarse, porque ya tenían descargada la aplicación. Simplemente se comunicaban por WhatsApp, utilizaban su teléfono para seguir estando colaborando con el desarrollo del aprendizaje de su grupo. Pero por otro lado, también gestionando ese aprendizaje autónomo del cual yo les mencioné y les hice mucho hincapié cuando empecé esta presentación, cuando les mencioné que todo lo que hacemos al día de hoy está obviamente centrado en que ese proceso de enseñanza-aprendizaje siga desarrollándose plenamente y en mantener motivados, conectados e interesados a nuestros estudiantes en su propia construcción del aprendizaje. Y bueno, acá hay un demo, un segundo demo, que coincidentemente es de otra profesora. Ella también usó también esta aplicación Wildwood Adventures para también reforzar algunos conceptos que habían trabajado en sesiones anteriores. Y en este caso vamos a ver una parte del video. Es un curso llamado Semiótica de la Comunicación, que lo que hace también es presentar desafíos para evaluar la comunicación también de marcas en un centro comercial. Entonces, este juego se titula Aventura en el Centro Comercial, mientras que el mío se titulaba La Vida es como andar en bicicleta. Cada uno de los docentes, ¿no?, le da a su juego el nombre que considera más conveniente y que está relacionado coincidentemente a lo que se va a evaluar dentro del juego que se está llevando a cabo. Entonces, les muestro una parte de este trabajo.
Acá vemos todo lo que estaba referido a la maquetación, al desarrollo de literalmente de la plantilla, del mapa que va a llevar a cabo. Acá vemos también las tareas, el marcador, los ajustes, el nombre del juego Aventura en el Centro Comercial. Vemos el objetivo, como se mencionó anteriormente, que en este caso es el logro de la sesión. Posteriormente vamos a ver las instrucciones, que tienen que detallar con muchísima claridad qué es lo que tienen que hacer cada uno de los grupos para alcanzar los puntajes en los niveles y para alcanzar también llegar al reto final. Acá vamos a... ya están en el centro comercial y en el centro comercial van a hacer un recorrido literalmente por 4 centros comerciales propuestos, ¿no? Y en cada uno de estos centros comerciales obviamente van a tener que encontrar, acá está el candado que permite el acceso a cada una de las tareas, el darle clic me permite acceder a las tareas disponibles y voy a poder resolver lo que se presenta. En este caso hay un enunciado, hay una foto que acompaña el enunciado y hay alternativas de respuestas, ¿no? Como yo mencioné también, cada una de las alternativas tiene un puntaje. Lo más favorable es obviamente tratar de tener la respuesta correcta para alcanzar el puntaje máximo a la primera vez. En este caso, este grupo lo hizo en la segunda oportunidad. Una segunda pregunta también con un enunciado, en este caso también con la muestra de una vitrina y también con las opciones de respuestas en la parte de abajo, el mismo mecanismo, también 3 opciones, 3 alternativas para poder elegir y 3 posibilidades también para poder llegar a la respuesta que sea la correcta. Igual ganan un poco de puntaje y al haber logrado pasar estos 2 retos, en este caso se les entregaba un incentivo. Y también interesante lo que esta profesora propuso, ella a lo largo de su secuencia del juego introdujo pistas a manera de tips, por llamarlo así, ¿no? Y en este caso cierra la actividad del primer nivel solicitando el diseño de una vitrina de escaparate. Y lo que pide también es la elaboración de una foto. Como este es un demo, obviamente estamos simplemente simulando, ¿no?, que están tomando la foto al escaparate. Yo también les mencioné que de igual manera también se podían acceder a links para poder visualizar videos. Han accedido a los links y los links los llevan automáticamente a la información que los estudiantes tienen que revisar para poder seguir respondiendo los retos a los cuales, los retos que el docente les ha planteado. Voy a avanzar un poquito más. Acá están revisando las distintas imágenes que la docente ha proporcionado a través de los links. Tienen que revisar, obviamente, todas las imágenes porque tienen que resolver retos en un segundo nivel. Acá llega más bien a una etapa en donde les pide el conocimiento del mobiliario, también les hace referencia, ¿no?, a el tema de la aplicación, sobre todo aquello estudiado en clases anteriores. Igual están en el nivel 2, de igual manera tienen que dar clic para abrir las tareas, ¿no?, y siguen avanzando. Como ven, este material, esta app, es sumamente versátil. ¿Por qué yo digo sumamente versátil? Porque obviamente podemos adecuarla a cualquiera de los cursos. Es simplemente ponerse a pensar en el logro, es simplemente ponerse a pensar en el contenido y es empezar a dejar volar un poco más nuestra creatividad y hacer uso de recursos mucho más innovadores. Y así como traje a John Dewey para reforzar la necesidad de no robarles el futuro a nuestros estudiantes, cierro más bien con Paulo Freire, quien nos transmite este mensaje. Enseñar no es transferir solamente el conocimiento,
sino es crear las posibilidades para su propia posibilidad, para la posibilidad de seguir construyendo y obviamente para la posibilidad también de seguir creando. Y eso es lo que estamos haciendo al tener a la tecnología, pero la tecnología educativa, como la mejor herramienta para poder enganchar, para poder motivar, para poder mantener un poco más o bastante más concentrados a nuestros estudiantes en los contenidos y sobre todo cumplir los logros en este proceso de enseñanza-aprendizaje en esta nueva virtualidad. Muchas gracias a todos y espero haber contribuido con novedades para seguir enriqueciendo nuestra práctica pedagógica todos los días. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ti, Milagros. Felicitarte por el taller. De verdad ha sido sumamente enriquecedor conocer una nueva aplicación Wildgoose y cómo la has aplicado en el curso, ¿no? Cómo se creó toda esta dinámica previa para poder aplicarla en una sesión de clase y justo lo que siempre a lo que vamos, ¿no? El hecho de usar herramientas tecnológicas no por usar, sino que tenga un trasfondo, que tenga siempre una preparación, planificación y que sepa cómo introducir a las sesiones de clase. Así que muchas gracias. Pueden irnos dejando sus consultas en el chat. Mientras van dejando sus consultas, yo voy a lanzar la encuesta que siempre tenemos al finalizar. Ya está. Rosario ha levantado la mano. Sí, Rosario, puedes abrir tu micrófono. Si deseas, puedes escribir en el chat también. Sí, una consulta. Milagros, esto de acá, el ad, solamente se le tiene que enviar a Dado para que ellos, después que tú has hecho tu diapositiva, porque así lo hice yo en ese momento, le envié para que salga la figurita o salga el arte, los chicos cuando ingresan sale pues un gráfico, qué sé yo, solamente la UPC lo está haciendo, no está libre, o sea, no sé si me dejo entender, no sé si tú recuerdas cuando lo hicimos presencial, era que nosotros, bueno, yo le di mi diapositiva con lo que yo iba a trabajar, con todos mis retos, con mi problema que iban a resolver los chicos, y entonces los chicos de Dado lo agarraban y ellos lo ponían en una, con sus figuritas, ¿no? Le daban el formato así de LAT, ¿no? Ya, pero solamente lo podía hacer la universidad porque era con un código, ¿no? Entonces, sigue así igual que la universidad no lo puede hacer, o sea, no se puede hacer libre. Por lo que yo sé, Rosario, lo seguimos trabajando como una herramienta exclusiva, de verdad, en este caso de la universidad, ¿no? Y efectivamente ya seguimos trabajando con los códigos de acceso. Una vez que uno tiene descargado, ¿no? Descargado el app y bueno, uno ya tiene conceptualizado, ya está literalmente maquetizada lo que vamos a llevar a cabo como juego. Recibimos, y es importante eso justo que acaba de mencionar Rosario, para poder acceder a jugar, lo que recibimos es un número, es decir, un código que tú ingresas y o recibes también el código QR que puedes escanear para poder empezar, ¿no? Y una vez que has escaneado el código QR o que has digitado el código que recibes, van ingresando los chicos, ¿no? Y también importante, yo mencioné el tema de que es importante que digamos si lo vamos a trabajar de forma grupal o lo vamos a trabajar de forma individual. De forma grupal, obviamente ellos cuando acceden con el código van a encontrar grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, no sé, dependiendo de la cantidad de estudiantes que ustedes tengan en sus aulas, pero lo que tiene que hacer, por ejemplo, yo soy Milagro Bamonde y me toca unirme al grupo 5 porque sé de antemano que es el grupo con el que he venido realizando mis otros trabajos. Entonces, es el docente el que le indica al área de Dado quiénes son los integrantes de cada uno de los grupos, ¿no? Y los chicos, a la hora de ingresar, lo que tienen que hacer es simplemente revisar el grupo 5 e ingresar a su casilla del grupo 5. Entonces, después, en el app, tú vas a poder ver cuando aparecen los participantes en el área de score. Tú vas a abrir el score y vas a ver grupo 5 y quieres volver a ver quiénes están dentro del grupo 5. Nuevamente das clic y vas a visualizar
los 5, 4, 3 integrantes que pertenecen a cada uno de los grupos, y al costado vas a ir viendo también la puntuación que cada uno de ellos va teniendo. Porque si bien es cierto, el trabajo es colaborativo, pero a la hora de cargar las capturas, las imágenes y demás, cada uno tiene que hacerlo. Porque si, por ejemplo, el grupo 5 tiene 5 personas, pero de las 5 personas, solamente 4 han subido la información, a pesar de que los 5 están conectados, no solamente el puntaje va de 4 integrantes, sino que también el docente evidencia de que hay una quinta persona que está conectada, pero que no está trabajando, ¿no? Y eso no necesariamente se visualizaría en el... se podría visualizar o se podría evidenciar en el trabajo del grupo del Blackboard, ¿no? Porque en el trabajo del grupo sí se puede ver que quizás que todos están conectados, pero en el app, ahí te das cuenta si realmente está subiendo o no está subiendo la información. Entonces, ahora hay un montón de maneras, de verdad, yo digo un montón de maneras porque he tenido la oportunidad de ir viendo in situ, inclusive a veces era un poco retador, ¿no? Hacia el año 2021, cuando me animé a llevar esta app de forma virtual, porque dije yo, ¿cómo voy a ir viendo este monitoreo? Y pude tener el acceso para poder ver la administración y sobre ello poder viendo también cómo iban avanzando. Bastante, bastante retador, sumamente interesante. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias, Milagros. Bueno, vamos a finalizar. Si alguien tuviera alguna consulta más, puede igual encender micro o dejarlo por el chat. Bueno, en caso quieran usar, como mencionaba Milagros y Rosario, y probar WildGoose, pueden contactarnos. WildGoose es una aplicación que se debe suscribir. Entonces, como es suscrita, el área de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online la tiene como suscripción. Sin embargo, nosotros les ayudamos a armar, a hacer todo este proceso, como ya lo ha pasado Rosario y Milagros, como nos ha contado, para que ustedes puedan utilizarlo y aplicarlo en sus sesiones de clase. Así que cualquier consulta nos pueden escribir. También tenemos asesorías de lunes a viernes por Blackboard. Toda la información la pueden encontrar en la web de Innovación Educativa para poderlos ayudar y de repente también para concretar, ¿no? A veces los docentes vienen con muchas ideas, no saben cómo hacerlo, y ahí los ayudamos a poder concretar y a llevarse a cabo las ideas que tienen. Zuleika ha levantado la mano. Sí, Zuleika, puedes encender el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros, por la exposición. Bastante interesante. Yo quería saber cuánto es el tiempo que les das a los estudiantes cuando realizas esta práctica, digamos, esta tarea, estos desafíos. ¿Cuál es el tiempo más o menos que tú destinas al desarrollo de la actividad, ¿no? Porque me parece que es un poco larga. No sé, como hablaste de sincrónico a sincrónico, me quedé con la duda. Qué interesante lo que tú mencionas, porque acá hay algo bastante, bastante también ventajoso. La duración, literalmente, de la actividad va a depender mucho también de todos los retos que uno plantee y sobre todo de todo el contenido que uno quiere evaluar. En mi caso, se siente un poquito larga, efectivamente, porque, como les mencioné yo hace un rato, en mi caso ha sido una especie de prefinal, por llamarlo así, ¿no? Porque en el final, obviamente, todos colaboran, todos hacen las cosas, todos exponen, todos saben todo. Pero si yo quiero darme cuenta qué tanto sabe cada uno de ellos, yo eso lo evidencio a través de esta actividad, que en mi caso tiene la duración de las 3 horas para el cumplimiento del reto 1, reto 2 y reto 3, porque tienen que investigar, tienen que encuestar y todo. Pero si tú lo quieres hacer más corto, obviamente el tipo de reto que tú le plantees dependerá pues del logro que tengas, y puede hacerse inclusive hasta en 2 horas, ¿sabes? Porque en sesiones presenciales yo lo he trabajado también durante 2 horas. Muchas gracias, Milagros. Perfecto, ya tengo más claro. Gracias. De nada. Gracias. Sí, si tienen alguna otra consulta. Y recuerden que la sesión está siendo grabada
y que luego se va a publicar para que la pueda ver con calma en el blog de innovación educativa. Ya no tenemos más consultas, así que nada más que agradecerles a todos. Muchas gracias, Milagros, por habernos acompañado, por habernos contado tu experiencia, que ha sido totalmente enriquecedora, para conocer un poco más de cerca cómo es que se vienen utilizando las tecnologías educativas. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y los esperamos mañana. Mañana es el último día del festival. También tenemos webinars, tenemos charlas de las 9 de la mañana. Terminamos con un taller a cargo del director de Dado, Jorge Bocio. Así que los esperamos a todos y muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes y sobre todo de verdad motivarlos a romper paradigmas y realmente a seguir innovando, porque es parte de nuestro aprendizaje. Aprenden nuestros estudiantes y aprendemos nosotros también, pero la única manera es realmente explorando nuevas áreas de seguir creciendo. Gracias a todos por su participación. Gracias.